Prosigo a iniciar mi intervención para denunciar una situación grave que está ocurriendo en Cauquenes. Hace muchos años, o hace mucho tiempo ya, hay movilizaciones importantes en contra de la instalación del proyecto de sistema de transmisión zonal Itagüe-Hualqui de la empresa Mataquito. ¿Por qué? No por cualquier cosa. Estas pasan por las ciénagas de Names, un humedal rural importante que tenemos en la provincia de Cauquenes, y asimismo está estudiado, va a generar efectos perjudiciales en especies animales y también en la salud de las personas. Es por eso que hemos estado movilizándonos durante mucho tiempo, pero hoy día todo eso ha quedado, parece que en nada. Pese a encontrarse en proceso de evaluación, el pasado 26 de agosto se iniciaron excavaciones al interior del conjunto habitacional Las Higueras, también conocido como Parque del Sol, para conectar la futura subestación con la actual. Estas obras fueron descubiertas gracias a la persistencia de los activistas y, en base al decreto 107 y para recopilar antecedentes, Servio ordenó la paralización de obras. Hasta ese momento se había ejecutado la mitad de un trazado de 300 metros. Por esto quiero oficiar a los departamentos regionales de Servio, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Superintendencia de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental para que nos informen dos cosas. Uno, la relación de estas obras con el proyecto de transmisión. Dos, los estudios de factibilidad e ingeniería del trazado que conecta las subestaciones. Agrego dos cosas. Tres, los planes de fiscalización que ejecutarán. Y cuatro, las eventuales sanciones que se aplicarán por este incumplimiento. Queremos progreso, queremos fuentes de empleo, pero el progreso jamás va a ser a costa del retroceso de la salud de las personas y la afectación del medio ambiente.